Los cubanos estaban en tremenda rumbantela con tambores y guitarra. Genaro, un negro bailador, pudo haberme despedazado a machetazos. Lo hice prisionero, pero resultó tan simpático que le ayudé a que se fugara. Día 26. Muere de tétanos mi amigo Sebastián. Nos conocíamos desde el reclutamiento en Madrid. Ángel Luis, hábleme de las elecciones. Bueno, ya estamos organizando el meeting. Olegario se está ocupando de... Va mal, hombre. ¿Sabe por qué Genaro no me despedazó a machetazos? Ah, porque los cubanos no teníamos armas, abuelo. Hombre, hable con propiedad. Usted es un calatayud. Genaro no me mató por el baile. Aprenda que en esta isla el baile y la música son drogas. Úselas con inteligencia, ¿eh? Eso. Eso. Tu mal sueño es la bebida. ¿Dónde está el macho de esta casa? Un día de esto vas a pasar un susto. Nada te preocupa, nada te interesa. Solo lo tuyo. Dile, coño, pero la maldita música. Oye. ¿Me vas a hablar más de lo que da la comida? Ya te soñé que tenía tremenda banda. Y ¿de todo qué comida tú hablas, chico? Oye, suelta ahí. ¿Y esa gracia? Me tienes cansada, Tolo. Cansá. En esta casa no queda un centavo y tú con tu... ¿Y no ves que voy a trabajar? Coge. Por tu culpa, mira cómo está el niño. ¿Trabajar? ¡Sí! Yo no voy a aguantar más ni tus queridas ni tus noches fuera, ¿me oíste? Dios mío, pero es que yo no voy a volver a ser feliz contigo. No te das cuenta de los líos que tengo. Coño, bastante tengo ya con la música. Y tú dándome las perolatas esas todos los días. Porque tengo la desgracia que me entero, o ellas mismas me lo mandan a decir. Porque por tu dichosa música todo el mundo te conoce.
venir temprano. Tú procura. Irene, tengo que decirte una cosa. Voy a llegar tarde. ¿Oíste? Tarde. Todo lo que tú has podido convocar. Gastos y más gastos. Total, para esto. Ya te quedas con esto poco a poco. Luis, hazme caso. Todavía falta por pagarle a los niños. No, que se vayan a cobrar para acá, el carajo. Yo te voy a enseñar a ti cómo se organiza una campaña electoral. Oye, después nos arreglamos. Lo que no tengo es ni ducha ni toalla. Ando apurado. Además, necesito echar gasolina. Es que ando apurado. Sí, sí, apurado, pero ¿para dónde? Radio Progreso. Rumbantela, Olegario. En un pueblo chiquito, ¿quién se olvida de la bulla? Nadie. Vamos a buscar una orquesta. ¿De esa barata? ¿Te molesto si me puedes prestar un peine? Un espectáculo en mi cine, Olegario. Bajo techo y con aire acondicionado. Ángel Luis, te conviene Benny. Benny Moré. Un cantante mexicano. No es para tanto, chico. Si ese va ahí, ese canta en tu cine. Sigue ese carro, señor Calatayú, que usted acaba de ganar las elecciones. Sea por un bailar. Depende. Por el dinero no se preocupe. Que está aquí. Esta es mi tarjeta. Yo necesito que tiemble la tierra allá en mi pueblo. Usted sabe cómo son esas cuestiones electorales. Necesitan su banca. Primero él dice su discurso y después usted pues... Tengo un programa en la radio y no tengo cabeza para nada. Los señores y su dinero no pueden esperar a que yo termine. Escucha al señor Calatayú, es una figura pública y va a llegar lejos. ¿Qué más quieres? Este es un negro equivocado. Cayó como una patada en los cojones. Por aquí está Benny y dentro de un ratico voy a estar conversando con él. Ahora continúen con Benny Moré y la orquesta del maestro Duany en Bonito y Sabroso. Canta como un ruiseñor el tipo ese, sopiloto. ¿Se llaman a la señora también? No diga eso. Canta bien. Sí, sí, un tipo increíble. Puede estar allá, aquí, en todas partes, como el arroz blanco. Buenas tardes. El alimento integral perfecto. Niñez saludable con Crespo. El alimento integral perfecto. ¿Verdad que tú sí la tienes grande, señor director? No seas indiscreto. Bodeguero, mi cristal sirva.
Al centro de La Habana, por favor. Y sigue la fiesta en Radio Progreso y a mi lado tengo a Benny Moreno. ¿Cómo le va? Regular. La pelona vino a buscarme. Soñé que me moría. Pero lo mejor es que lo tenemos aquí en genio y figura y acompañado de la formidable orquesta del maestro Duani. Pero me asusté. Fíjate que salí de la casa y se me olvidó hasta cambiar de eso. Aunque en el sueño te pasó una cosa muy linda, que no te lo voy a decir, para que se me deje. De acuerdo, Benny. Entonces esos lindos zapatos no son tuyos. No, un buen hombre me los cambió. Mira, ni le pregunté el nombre. Pero ya tuve. Todavía hay gente buena por ahí. Benny, nos acabas de regalar el mambo bonito y sabroso de ese otro gran maestro de la música, Dámaso Pérez Prado. ¿Cómo fue? Frena ahí. Yo no he regalado nada. Oye, bonito y sabroso, es mío. ¿Me va a quitar lo poco que tengo? Mira que aquí me pagan por un solo numerito en vivo. Ahora el que va a cantar soy yo. No la grabación esa, para que sepa cómo tengo la cachimba. Bueno, Benny, entonces, ¿qué nos vas a cantar? Ya te lo dije. ¿Cómo fue? Desde Radio Progreso, Benny Moreno, la orquesta del maestro Duani. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Fue un amor. Tu risa como manantial. Por eso este país está como está. Me enamoré. Cristo es salud, fortaleza. Ya te quito los huevos aquí. La próxima vez te expulso. El alimento integral perfecto. Está votando ya, señor director. Vean, ¿te crees que porque nací en el campo soy bobo? Me contratas por un número y pones otro como si yo estuviera vivo. ¿Y te parece poco el tiempo que estuve esperándote? ¿Quién te crees que eres? Yo, la voz del mambo. En México y en La Habana he sonado la vida. Lo que tú haces no es de colega,
ni de artista, ni de hombre, compadre. Lo que no es de hombre son tus borracheras. ¿Bebo con tu dinero? Estoy cansado de tus responsabilidades. Es más, te vas de mi orquesta. Esto no es México, donde en medio de tanto ciego, un tuerto es rey. Vamos a ver a dónde tú llegas. Sabes, Duany, te salvas que soy un hombre con vida rápida. Porque si no, te ibas a comer los escalones que ahora mismo pisan tus asquerosos pies. ¿Y sabes a dónde voy a llegar sin ti, señor director? ¡A mi música! Y tío Limpio, dime por qué tanto lío. Cristal conquista su Mira quién es. Óigame, Benny, usted me perdona, pero yo creí que usted era un demente. Eso pasa. No, lo que todavía no me doy cuenta es cómo no me di cuenta que usted era usted. Mire. No. ¿Qué pasa? ¿Y ella es su...? Ella es Aida. Ella es mi sobrina. Aidita, mija, no tienes ni la menor idea de cómo nosotros nos conocimos. Así mismo es. Bueno, ¿y por qué no vamos a un lugar donde podamos comer, empezar, incluso tomar algo? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece bien. Usted me perdona, pero mi sobrina no entra ahí. No, pero eso no es lo que parece. Es que ella tiene que estudiar para un examen. ¡Aida! Vamos entonces a llevar a la niña para la casa. Esa voz es un negocio. Si ese prieto se para en tu cine y ahora en chico, ¿qué coño representa? Luis. Coño. Dejé embarcar a los tipos de bailable. Buah. Tengo que tomarme un trago. Mire, Benny. Te invito. No, yo no bebo. Mejor. Benny. Así me tomo el tuyo también. ¿Tú no tienes fósforo ahí? No, yo no fumo. Es que me acaban de botar de la mejor orquesta de Cuba. La mejor. Bueno, vamos entonces. Ella vive en mi alma, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. ¿Te gustaría irte para México? ¿A quién hay que matar? A esta sed que me acompañó. Compadre, Matamoros está formando un grupo para llevárselo para México. Está buscando un cantante como tú. ¿Eh?
yo te lo presento. Tú sabes que yo no canto, pero no te preocupes porque yo voy detrás de ti. ¿Qué me dice? Este es Matamoro. Y este soy yo. Dígame algo, abuelo Genaro. Dígame algo, mamá. Coño, saliste más flaco que el carajo. Tengo que salir adelante con mi música. Abuelo. Abuelo, usted no tiene nada que decirme. Abuelo. Una protección. Algo. Bartolo, tú no tendrás parásito. Y si el viaje no resulta, abuelo, que nada. Bendito naciste, muchacho. Eres como la hierba. Un poco de sol, un poco de agua. Y ya es tan firme. Voy a levantar una casa nueva, viejo. Así triunfo. Borra esa promesa de tu mente, Bartolo. Este lugar debe derrumbarse solo. Nadie debe poner un ladrillo porque no verá el final. Así lo determinaron mis mayores. Y así será mientras yo viva. No hagas crecer el triunfo junto a la tragedia, mi hijo. Olimpio, lo que se llama necesidad. Necesidad de verdad, la de este hombre y yo en México. No, pero no nos cuentan más nada, mocho. Volvemos de nuevo para allá. Chin, chin. Chan, chan. México, por la valla. Voy a poner Caracas a tus pies. Quiero llevarte también al Claro de Luna, que te vean los periodistas y que te hagan muchas fotografías. Y me está haciendo falta una figura. Aquí está. ¿Qué te parece al Benny Moré cantando conmigo? ¿Tú cantando con Benny? Sí. Pero es que a ti nadie te conoce en Caracas, mi amor. No me subestimes, León Arévalo. Te puedo sacar un susto. El susto me lo vas a sacar en la cama. Mira, Benny, Pedrito es un amigo y trajo esto porque quiere que yo lo arregle. Lo escribí con su voz aquí, señor Benny. Si no acepta, nunca se grabará. Muchos números nunca se graban. Sencillamente, porque no sirve. Oye, a él no le gusta la gente que no sabe beber. Tú tienes razón. Tú decides con quién yo canto en Caracas. ¿Cuándo? ¿Cómo? En fin. Entiendo como tú lo ves, los padres tienen plata. Sí, bebé. Lo obligaron a estudiar piano clásico, pero a él lo que le gusta es la negra. Lo de nosotros. Soltando el dinero. Así no se vale, Monchi. No sirve, tú lo sabes. Coño, Bartolo, Bartolo. Y vamos a perder la oportunidad de buscar unos pesos. Hoy es mi noche
y alguien muy especial me acompaña. Y yo soy así que me voy. Tanto soñarte, tanto en amarte, tanto en tenerte, tanto de entrega la más nueva, la más tierna. Quiero decir que corrompes mis sentidos, quiero tus labios lacerándome mis senos, sentir tu voz sobre mi pecho. ¿Para cuándo es esto, Monchi? Ya, no se diga. Me siento papel, señor Pérez. Claro, tú tienes más. Y que yo sea para ti tu gran canción. Cuando te escucho, busco señales de que existo. ¿Y a su precio? ¿Por qué tú no te caes? ¿No sabes que por un amigo trabajo gratis? Si me da la gana. Cualquier deseo, la fantasía que provoque tu ilusión, poder soñar que para ti al menos sea como tu voz, como tu voz. ¿Cuándo quieres arrancar con la orquesta? Tuve. Ojalá pudiera ahora mismo. Pero yo sueño con una jazz band. Salso, trompeta, trombones. Y yo ahí, Monchi. Fajado con todo eso hierro. Tú serás arreglista y administrador. Oye, ¿vas a cubrirme con la maíz? Sí. Sí, siga como si estuviera hablando y escúcheme. Penny quiere verla. Está en el baño de los hombres. Yo a usted no lo conozco. Si usted quisiera, yo podría hacerle un arreglo más lindo para ese bolero. Y aunque yo no tengo la misma suerte que él para las mujeres hermosas, soy su amigo íntimo. No se preocupe. Todo está absolutamente bajo control. Cálmate, que lidiar con esta fiera no es fácil. El genio no está para tu música, Pedrito. Creo que te toca a ti. El excelente en conducta. El astemio. Yo. Si yo lo acabo de conocer. En la línea, justico por donde pasa el tren. Aquí no, nada más que tenemos 3 minutos. Y este minuto no se puede. Ay, duro. Ay. Cada vez que yo me acuerdo de la rumbera famoso, qué sentimiento me da. Oh, mi amor, tú y yo ya no podemos. ¡Ah! Hay que buscar un lugar para los ensayos. ¡Vení! ¿Qué?
Acaba de darle una respuesta a Pedrito, compadre. Si es tanto el apuro, en el patio de mi casa tengo una nave. Le falta el techo, pero ahí pueden ensayar. Déjame, por favor, terminar sí, de hablar. Sí, este sí, sí. Monchi, Monchi, hablamos de eso cuando empecemos los ensayos. Olimpio, Olimpio, esa idea es buena. Ven acá, ¿por qué tú no nos localizas al socio este que nos quiere contratar? Yo creo que lo conozco. ¿Eh? Es decir, a través de un amigo mío. ¡Bárbaro! ¿Y qué están todos los días así en esta locura? ¡Se despertó! Este es más la vida lo que viene. No, 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 pero él tiene razón. Oye, sí que se revientan, que lo sé yo. ¡Ave María! ¡Monchi! ¡Vámonos! ¡Que se nos acabó la noche! Quiero vivir como todas las mujeres. Ya me cansa esta soledad. Irene, ¿cómo tú te crees que vienen los contratos? ¿Así? ¿De madrugada? Bebé. Veo mirando. Ahora yo voy para allá. Ay, Bartolo, solo una tonta como yo puede creer que tú has cambiado. Mira, Moncho, lo que quiero que hagan en el piano es... Para pam pam param pam pam pam, para pam pam param param pam. Entonces, los saxofones van a ser... A ver... No, 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 no. Como te dije ahorita... Y la trompeta, entonces hace parará, parará. ¿Entiendes? Vamos. No, no, no. ¿Es eso? Mucho, ¿tú lo oíste? Lo que te pedí ahorita. ¿Es eso? ¿Es eso? Para la regla, resurre para mí. ¿Eso está en fa mayor? Sí, claro que tiene fa mayor. Monchi, toca como yo te digo. Pero yo te estoy diciendo las notas y es así como van. Sí, pero como yo te digo, me suena a mí en la cabeza. Después tú le pones el nombre que tú quieras. Viene. Vamos. Ahí, chico. Eso es. Viene. Juego. Un.
hace tiempo no he besado. Feliz viviría a su lado, con mi lira improvisando. Caballero, mi nena me está esperando. Yo la quiero abrazar. Aunque tenga que ir volando. Te borra todo de la mente. Claro, como tú eres bárbaro. Bueno, ven. Bueno, hasta mañana, hasta mañana. Te advierto que si quieres seguir con la orquesta. Monchi, ocúpate de pulir bien la entrada del número. Que de levantar la orquesta y lo demás me encargo yo. Como siempre. Un caramelito así no se suelta entre leones. Aida, es mi sobrina y tiene su nombre. Allá tú, Olimpio. Allá tú. 300 pesos. Más no puedo pagar. Pues mira, si no son 500, olvídense del bailarme tú y tu historia. La representación es en un pueblito de mierda. En el cine de mi familia no tiene más que 1500 lunetas. Ese precio es más imposible. ¿Usted me permite? ¿Qué sabes tú de estas cosas, Temio? Ven. Ni yo con este hombre no me puedo entender. A lo que él quiere llegar. Conmigo menos. Por ser para las elecciones te cobraría el triple. Mira, Luis, a mí no me gusta mezclar mi música en esos asuntos. Lo lamento. Yo también. Dime qué tengo que hacer para tenerte en mi pueblo. La presentación por 300. Y la entrada a mitad de precio para ayudar a la gente del pueblo. Eso no es asunto de nosotros, Benny. Eso sí es asunto mío, Monchi. Para aumentar la tarifa más de lo acordado, antes tenías que consultarme a mí. Benny, estamos hablando de dinero. Money. Y tú sabes que yo para eso sí soy un lince. Otra ronda. Aguanta ahí, que esto es sin trabajo. Mientras yo sea el director, se hará lo que yo diga. Yo soy el administrador y el arreglista. Acuérdate. Y te quito ahora mismo si me traes complicación. Ángel Luis, a 29 centavos la entrada. La cuenta me da perfectamente. Y así puede entrar el pueblo. La gente que no tiene nada. Gano poco. Pero sin pérdida. Está bien, acepto. ¿Qué van a beber los señores? Aguardiente Casalla. Una última cosa. No quiero que me mezclen a mí ni a mi gente el asunto ese de las elecciones. También me comprometí a rebajar el precio de la entrada. Aquí de los negocios me ocupo yo. Tú ocúpate de la política. Ángel Luis, pero no te das cuenta que... Que quiten la propaganda mía del cine. ¿Qué? Desaprovechar a Benny en medio de las elecciones. Eso tiene su costo político, Ángel Luis. Mi abuelo quiere un político. Coño, ¿y tengo que ser yo? ¿Qué te ha hecho ese negro, eh? Olegario, cállate la boca y déjame ir. Thank you.
lo pongo. Sin chamo yo no quiero bailar. Pero no puede ser. Para. Monchi, ¿qué pasó? Esa no es una nota, no llegaste. Tú no me hiciste la seña y como el coro siguió. Espérate. Dile uno que se confundió, fuiste tú. Olimpio, que no le falte ron a este. A ver si afina el oído. El número tiene que estar listo para ayer. Mañana es con público. Vamos arriba. Viene. 1, 2, 1, 2, 3 y. ¿Creí que te iba bien con él? Benny se olvidó de Bartolo, Duani. ¿Cómo la gente puede cambiar tanto, eh? ¿Ensaya mucho? Con cojones. Permíteme. Y todavía no veo el dinero. Porque no quieres. Es que eres el único que puede diluirlo. Antes que sea tarde. Si tú me quieres utilizar para vengarte, yo no me presto para eso. El dilema es más complicado que una tonta venganza personal. Benny es una competencia muy dura, Monchi. Durísima. Cuando pueda sacar todo lo que tiene adentro, en 50 años, delante de él solo estará Dios. Entonces yo estaré bien. ¿Quieres saber la diferencia entre genio y talento? El genio hace lo que puede. Y el talento lo que quiere. Este es especial, porque no estudió música. Tendrás que subordinártele. ¿Cuánto aguantarás? Con una persona como yo, podrás hacer lo que quieras. Paga y quédate con el vuelto. Oye, ¿con esto alcanza? El arreglista de Benny, ahora mismo es el músico más importante para mí. ¿Cómo es posible que suene también esa orquesta? Porque él nació con eso. Lleva la música por dentro. Igual que el ron. No, gracias. ¿Tú crees que grabe mi número? ¿Puedo? Sin chamo yo no quiero bailar. Pero no puedo más. La buena yo no voy más. A la rumba yo no voy más. Yo no quiero bailar en la rumba. Rómpete, Monchi, rómpete. En mis ensayos sobran las visitas. No quiero mi dolor. Correcto, pero esta es mi casa y Pedrito es mi visita. Ponte pa' esto, Bartolo. Está bueno ya de comer mierda. Ven acá, chico, ¿y a ti qué te pasa? Me cansé. ¿Me entendiste, mi socio? ¡Me cansé! ¡Búscate otro! ¡Otro que te aguante! A mí nadie me trata como si yo fuera un chamaco. ¿Tú no ves que yo soy tremendo músico de conservatorio? ¿Tú vas a armar todo este lío a unos días la primera presentación? A este la curda se le fue para la cabeza. Al que había que atender como un rey aquí es a mí. ¡A mí! Porque yo sí estudié solfeo y armonía y composición. ¿Qué te pasa? Está bueno ya de hablar tanta mierda. Tú lo que estás lleno de ron o de envidia. ¿Envidiarte qué, Benny? ¡Tu payasá! ¿Qué cosa vas a hacer? ¡Te voy a partir la cara! ¡Mira! ¡Mira la otra estrella! ¡Mierda! ¡Tú lo que eres, mierda! ¡Mierda! ¡Este no van a llegar a ningún lado, para que sepa! ¡Les advierto! ¡Suélteme, coño! ¿Qué problema? ¡Vete al carajo! Eres más bien mientras más te desprecias. Que va a reventar si no habla, soy yo, Benny. Mi familia es sagrada.
Mi hermano mayor, el padre de Aida, era trovador. Voz prima. Y un guitarrista tremendo. Pero un alcohólico del carajo. Frena ahí. Para los jueves, porque yo no soy ningún alcohólico. ¿Y quieres que te diga una cosa aquí entre hombres? No. No me digas nada, Olinda. Mira. No fumo. No bebo. Y soy un hombre de mi casa. Coño, Olimpo. Yo para ti soy un malacabeza, ¿verdad? Soy lo único que Aida tiene en su vida. Respete a mi sobrina, por favor. No pudiste coger mejor día para decirme esto, Olimpio. Dime. ¿Qué? ¿Qué tú dices? Acaba de decirme qué pasó. ¿Problemas? ¿Problemas con Benny? Otra. ¿Juega el señor? Padre, tú no te cansas de joder. Qué difícil es ser sombrerador. Es que a mí me parece que tú vives más de los músicos que de la música. Ah, eso le parece. Mira, yo soy guajiro y desconfiado. 21. Gana el señor. Esto es un bolero, Benny. Está esperando por usted, maestro. Y dale con la jodedera. Que no grabo, compadre, hasta que no tenga mi banda. ¿Cuándo? ¿Quiere que te ayude? Chico, pero tú no te... Déjame grabar este bolero. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y eso? Una invitación. El señor... Déjalo. Mejor es que lo dejes ahora. ¿Tú me vas a mantener? ¿No necesita ayuda? Bueno. Tengo que trabajar. Permiso. ¿Qué pasó? Pero... Ven, pague mando. Espérate. Dale, pague y vámonos. Que te espere, te dije. Cuando tú eres igual a los demás, chico. Tranquila. Cabrón. Mm-hmm.
próxima vez que lo vea molestando, te le voy a llamar a la policía. A mí no me molesta. Yo no voy a ir. Atrévete. Cosas de ver mi camino. Señor, voy a presentarte, ¿no? ¿Y la dama? Sofía Valencia, periodista. Es una colega mía venezolana. Dice ella que quiere ser tu amiga. ¿Por qué no? ¿A dónde quiere comenzar? ¿San Juan? ¿Nueva York? Lima. Venezuela. La tierra de la señorita Sofía. A ver si allá profundizamos la amistad. Ni solo, ni con otra orquesta. Este que está aquí, con su banda. ¿Cuándo? No lo sé. Amigos míos, locos por hacer cosas nuevas. Empezar con alguien con usted. Quién sabe si a alguno le interesa trabajar conmigo. ¿Tú sabes lo que son 33 noches cantando? ¡Bartolo! ¿Tú ves cómo la piedra rodando se encuentra? ¡Chin, chin! ¡Chan, chan! Oye, ¿estás arañando la tierra de nuevo? Matamoros se fue y me quedé. ¡Oh! ¿Y tú estás... Cookie?
Me contrataron por una nueva orquesta. La orquesta está completa. Pero mañana están en el Pacífico. Lléguese por allí. Nunca se sabe. Lo mío es trabajar y ganar mi dinero. Tú me dijiste que tu jarrito comía candela, que era muy bueno. Se te olvidó decirme a mí que la candela te lo quemó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Se te acabó el tabaco. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Que tanta candela le diste que el jarro el fondo soltó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Retocando. Esta, sin que nadie se lo pidiera. Dice que se ofrece a arreglar tu problema. Podríamos casarnos. Así no tendrías problemas migratorios. Ella tendrá juventud. Pero la que te dio la llave de este país fui yo. ¿Lo recuerdas? ¿Qué dices? Pero Monchi,
Nada tiene que ver conmigo. Es un amigo nada más. ¡Vete a la chingada! Mambo, por favor. Uno, dos, más, más. Se trata de un cubano que viene haciendo furor en los jóvenes mexicanos. Su nombre es Benny Moré. Y lo va a escuchar por primera vez en este programa originado en XMW. ¡Azúcar, azúcar! Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así. Pero el día que tenga mi banda, ese día, el piano va a ser tuyo. Sigue. Porque no hay nada más escrito, abuelo. ¿Sabe por qué no hay más nada escrito? Sí. En la guerra está prohibido llevar diarios. Usted abusa del sentido común. Salga a luchar, coño. Arrastre a ese olegario por las calles. A partir. Yo sí voy a luchar. Véndame todas mis propiedades. Y con ese dinero vamos a emigrar y traeremos una expedición armada. Lo que me propongo, cuando ya está medio encaminado, se jode. La envidia, mijo. O tú mismo, que tienes esa cabeza malísima. Mamá, es culpa mía que no acabe de llegar la mujer a la que me pueden juntar. La que escuche lo que me suena dentro de la cabeza, abuelo, desde hace mucho tiempo. Dormido, despierto, o hasta que me gane el sueño, la curda. Y necesito sacarla. Necesito que la sientan, que la oigan, que la escuchen, que la bailen, que la vivan como yo, vieja. No es payasada, abuelo. No es locura, mamá. No es nota. Me suena. Sin una orquesta. Para poder dar luz a todo ese ritmo. El perro tiene cuatro patas, pero va por un solo camino. Lo más importante es que tú reconoces que tus cosas no andan bien. Porque que se oculta tras sus males, con ellos será enterrado. Ayúdame, muchacho. Ven.
Te encuentre una aventurera, clavas el batón en la tierra, no habrá remolino que te saque de tu camino, o para esquivar la oscuridad cuando se emperre contigo y trate de cegarte. Se producen en la universidad y sus alrededores. La taquilla está asegurada por los habitantes de este pueblo y los aledaños. Luego de cada estreno en La Habana, me traen las películas. Viviendo fuera no podría dormir tranquilo teniendo propiedades aquí. Hacemos el negocio. ¡Mi tribu! ¡Arriba! Que hoy la tierra va a temblar. ¡Ay, tía! ¿Por qué no me avisaste? ¡Tía, ven! Esta casa murió Benny Morey. ¡Tío, se acabó! ¡Lo voy a buscar! ¡Me voy con él! Me vas a tener que matar para impedirme, ¿lo sabes? ¿Hago mal en protegerte de un hombre tan complicado para tus 22 años? ¿O es que tu capricho es más fuerte que lo que hago por ti? Aida, ¿tú estás segura de que eso es lo que quieres? A donde quiera. ¡Anurbo! ¡Trae cerveza! ¡Candela! Y ha sido Benny Moré, el bárbaro del ritmo, y su banda Gigante. ¡Flores! ¿Un hombre recibiendo flores? No. Es un payaso. Un payasón. No se diga, hombre. ¿Qué pasa? Explica, explica. ¡Ey! No. A mí puede apagar. Eso es. Aplausos, señores. Así es nuestro gran Benny Moré. Señale usted fecha para ir ante el notario. ¿Qué más, Benny? Bueno, nada, te decía que tengo una gira con mi tribu. ¿Tribu? No. Explica eso. Vamos a empezar, ¿sabes por dónde? Venezuela. Oh, Venezuela, la tierra del ilustre Rómulo. Y ya el señor Moré nos dejará hablar de negocios. ¿Qué le parece? ¿Y al regreso? Bueno, al regreso vamos a hacer una presentación en el cine Idilio. ¿Qué está? No sé, lo que sí sé es que es de mi amigo Ángel Luis. Así que ya lo sabes, Ángel Luis, si me estás mirando, vamos a saltar nuestra deuda. Ah, porque le debes.
No, sí, no, yo lo conozco. Que no hice la cosita, no, una deuda de corazón. Oye, Ángel Luis, qué suerte tú tienes, porque las deudas mías no son de corazón. ¡Arnulfo! ¡Trae una botella de scotch! ¿Qué más, Benny? ¡No, no, no! Y eso es nuestro gran Benny. De aguardiente Casaya. Caballero. ¿Ustedes no lo han probado? Este programa del mediodía. Pues mira, que dice el señor More que es lo mejor que hay. Ahí, abre los pies. Abre la puerta, coño. Dale, dale, ¡oye, tío! ¡Dale! Buen truco, Macalaos. Lo que pasa con nosotros. Oye, cállate la boca. No, la... ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? No me jodas, que esto no es un baile. Así que sigue tu camino. ¿Y tú? Dale para atrás, ¿o quieres dormir en la cárcel de mujer? Sin atropello. No es necesario. ¡Él es mujer! ¡Sepárate las buenas, coño! Él será un caballero y todo. Ella es mi esposa. Y tú me vas a tener que dar una explicación. ¿Esposa de qué? Si tu esposa no es cubana. Es mi sobrina. Está enamorada y quiere... Oye, tú te callas la boca, coño. Dame las llaves. ¡Vamos! ¡Las llaves! Y acá, como es Benny More, se cree que... ¿Qué manera de hablar es esa, cabrón? Vete, anda. Déjame esto a mí. Usted me perdona por aquel que no entiende su vida. Aconseja a tu suegro que ni un papelito más. Aquí todo lo sabemos. Por esta vez, da las gracias a Benny, que es mi ídolo. Que tengan buena noche. No pasa nada. ¡Dale, dale, gira! Cualquiera diría que este hombre vino a ti por sus propios pies, pero no. He venido con el corazón. ¿Y quieres que voy a perderte? A ti me aferro. Hasta que mi carne se funda con la tuya. Bueno, ya se come, ¿no? Delegado, ya yo comí con los ojos. Pidan ustedes lo que quieran. Cuento contigo para administrar la banda. A mí un doble de carta blanca. Que la noche se puso buena. Completo los viáticos. Olimpio. Preocúpense de que la gente responda. Veo la cosa muy fría. ¿Y lo que falta del pago del contrato, Gutiérrez? Las principales piezas que nos trae son las ya conocidas de su repertorio de mambos en México, u otras. El mambo es historia, una historia. Ahora además traigo sones, guarachas, chachachá, boleros y todo lo que asoma a mi garganta. Y claro, que Pedrito puede arreglar para la banda. Sofía. ¿Cuándo te voy a preguntar yo?
O si lo prefieres, te canto. Pasa. Sofía es de confianza. Explícale ahí a Benny por qué el empresario ese no quiere dar la cara, Gutiérrez. Que es un hombre complicado. Me dijo que viene mañana a ultimar los contratos. No puedes esperar 24 horas. Mira, Gutiérrez, ponte de acuerdo con Olimpia. Tranquilo, hombre. Tranquilo. León Arévalo aparecerá. Hay más tiempo que vida. Parece que no les interesamos. Serán de palo. Pedrito. Te estás metiendo en patio ajeno. Yo soy el gallo de ese gallinero. Estoy consintiendo demasiado. El que pierda, paga comida y bebida en el mejor restaurante de Caracas. Sin rencores. Entonces andando. Vamos a tocar para nosotros. Olimpio, un trancazo, mi padre. Estás tomando demasiado. A estimularme. Esto está feo. Protegí tu dirección como convinimos, pero estoy seguro que no me creyó. ¿Qué va a pasar con ellos, León Arévalo? Tú tranquilo. Tranquilo que ya tú cumpliste tu parte. Y además trabajaste profesionalmente. Ellos nunca van a saber que tú estás en Miami. Gracias por todo. Cuidado. Hay mucha plata por medio. De aquí en adelante me ocupo yo. Que tengas buen viaje, Gutiérrez. Ya todo su equipaje está en el maletero, señor Gutiérrez. Pero se va. Es que el público está respondiendo también, señor Gutiérrez, que yo quisiera entrevistarlo sobre este suceso caraqueño que ya es Benny Moré. ¿Quién es León Arévalo, Gutiérrez? ¿Qué está pasando aquí? Puedes acostarte con Benny, pero te prevengo, chupatinta. No te metas en lo que no te importa. No pares hasta el aeropuerto.
músicos no pueden regresar a La Habana sin su sueldo. Sí, está bien de acuerdo, pero tiene que comer, ¿no? El auto en que se fue Gutiérrez pertenece al empresario que nos debe dinero. Ese fue el mismo auto que nos trajo usted del aeropuerto. Lo primero es conseguir la dirección. Después con un abogado poner una denuncia y más tarde una orden judicial. Eso es muy complicado, Sofía. Tiene que haber otra solución. No quiero verme envuelto en asuntos de... ¿El chofer? Ese chofer dijo que come cachaza, cachapa, eso, allí en el peaje. Tú no sabes dónde queda ese lugar. ¿Nos permiten? Usted sabe que la soga siempre se quiebra por lo más débil. Si me procura la dirección de su jefe, León Arévalo, le aseguro que su nombre nunca aparecerá en los titulares. Dice el dueño que tenemos que dejar las habitaciones dentro de 2 horas. Porque no han depositado el dinero ni de hoy ni de mañana. Discúlpanos, Benny, pero creo que era algo que debías conocer. Cópiame la dirección de la oficina del tal León Arévalo. Señor Arévalo, ya va. Ahí está el cantante cubano, ¿qué le digo? Qué chiquito es el mundo. No tengo mucho tiempo, caballero. ¿Gutiérrez no le explicó? Gutiérrez nos embarcó. Y eso tú lo sabes segurito, segurito, mejor que yo. Yo soy un guajiro bruto. Y hay cosas que no entiendo. ¿Cuándo vas a pagar el dinero que falta? Mire, dele gracias a Dios que ya usted tiene los pasajes de retorno y que pronto usted va a estar en Cubita con su mujer. Que seguro que la extraña, ¿verdad? Porque para extrañar, que me busque un cubano. Que extrañan más que nada. También puedo esperar una eternidad, pero el dinero de mis músicos es sagrado. ¿Cuándo vas a pagar? Yo no te voy a pagar. No quiero hacerlo. Así que vete de mi oficina. ¡Fuera! ¿No me estás oyendo? ¡Fuera! ¡Te voy a abrir la cabeza con mi madre, negro cabrón! ¡A los artistas se respetan, cojones! ¡Para que aprendan a respetar! ¡A los artistas, coño! Mira, te tengo que dejar. Yo te llamo luego, ¿está bien? Bueno, compadre. Ay, 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 Santa Bárbara bendita. Si a este no lo matan allá, yo lo mato aquí. ¡Cojones! Ha muerto. ¿Ganaste? No tengo cara para enfrentarme con Ángel Luis. Necesito ver a tu sobrina. Dime unos días a La Habana. Te debo una invitación. ¿Aquí o en La Habana? Me enamoré. Mejor en otro momento. Del primero de sus hijos. Yo seré el padrino. Cuídense mucho.
de quererte. Tanto tiempo deseándote. Y mira, ¿qué pensarás de mí? Eso he leído que lo da el alcohol. No vas a beber más. ¿Tú también? Yo sí tengo hambre. Mira cómo va a votar. Aprieta ahí, aprieta. Eso es, eso es. No, pero no ves, tú estás ciego. Eso es un 3. Eso es un 3. Ahí ya. Yo no tengo hambre. Mira, 7,000 y más murieron. ¡Ese es el que esperaba, viejo! ¡Ese es el que esperaba! Vamos, a ver. Estoy ganando. Ahí va. Estoy aquí entre caballeros con mis amigos apañiles. Dale, mírame. Jugando mejor. Usted ya no es gallo en este gallinero. Oye, ¿qué tú dices? Que tú no llevas esto. ¿Qué diste por él? Por nuestra felicidad. Es mucho pedir, abuelo. Abuelo, Genaro, arrime para acá. Todavía no las tiene todas conmigo, ¿eh? Un brinde. Placer, alegría, dinero. Con el tiempo va el tesoro más importante ya de faltar. Ya verá el castillón que voy a hacer para usted, mamá, el familión, las oraciones. Es una casa grande. ¡Ay, Betty! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, mamá, corre! Primero un médico. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Fue lo que corresponde para el perdón de su falta. Y vayan, vayan todo, Simeón Armentero, Julia, Patricia, y vayan, vayan todo, con familiares. Yo lo permití igual que ustedes permitieron que naciera y fuera mimado. Y vayan, vayan, Tonú. Tomás. Justa. Felipa. Virginia Moré. Llévenme a mí. Llévenme a mí. A mí. Permiso, señora Aida, la llaman por teléfono. Soñé que la pelona había venido a buscarme. Claro, es que hiciste fiebre muy alta. No, pero vino de verdad. Y me acarició. Y hasta me sobó todito. Estuviste muy grave, Benny. A ver, vamos, toma aire.
Suéltalo. De nuevo. Oye, tienes que dejar de beber y eso es definitivo. Subirme al escenario sin darme un trancazo. Benny, si dejas de beber vas a prolongar tu vida un poco más. ¿Y qué hago con mi música? Bárbaro, la música vas a tener que hacerla con leche o con caramelo. Ya consumiste todo el alcohol. Ah, pero siempre se puede... No me entendiste. Es todo el alcohol, hasta el que no podías. Arriba, bola de nieve. ¡Benny! Deja tomar a Mari. ¡Benny! ¡Eh! ¡El almuerzo! Bueno, a ver, pues, ¿qué es lo que tiene el piano? A ver. Pero es que, a ver, no me acabo de dar cuenta que no me voy a poner. ¡Negro viejo, más cristiano! ¿Tú te crees que yo soy bobo? ¡Sí, que lo es! ¡Eres bobo y viejo! ¡Debi! ¡Ahí detrás del piano! ¡Con el pico! ¡Habla bajito! ¡Hablo como me dé la gana! ¡Cansada y aburrida me tienes con el pelo! A ninguna le digo que a ti. Y mira cómo me pagas. ¡Coño, enseñando el culo! ¡Ninguna tuvo que cargar con un alcohólico y enfermo! ¡Eso fue lo que me dejaron todas ellas del bárbaro! ¡Mira, coño! ¡Mira, coño! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Me voy para la calle. ¡Te van a volver a invitar! ¡Los mismos que te quieren te van a hacer daño! ¡Suéltame! ¡Ven, coño, no te vayas! Llegué para ver a los míos y mira cómo los encuentro. ¿Qué pasa? Nada. Cansado que estoy. Cansado. Yo no puedo más. Yo no tengo la culpa de su enfermedad. Solo estoy enamorada de él. Tenías toda la razón, tío. Los hay quienes quieren matarlo de alegría. Ahora tú lo quieres matar de tristeza. Compréndelo. Es un hombre que te ama demasiado, Aida. Y ama demasiado la vida. ¡Bartolo! Vamos a almorzar.
Buenas noches. Usted me perdona, Benny, pero el gerente me dijo que no lo dejara pasar. ¿Oye eso? Óigame, que son más de las 12. Ni a ti ni a tu jefe. La felicidad los ha sacado fuera del tiempo, del espacio. ¿Nunca te ha pasado? Buenas noches. Buenas noches. No puede pasar. Permítame un momento. Que no me busquen problemas, Olimpio. No me busquen problemas. Ya tú ves, con tremendos deseos de cantar, y mira. Pero mi alegría, ni este, ni nadie me la va a joder. Vamos a ir. Benny, tú no sabes el trabajo que me ha costado a mí armar esa banda para que me vengas a privar de ella. Martolo, estaré en el bar, Olimpio. Voy a cantar en el bar. Vamos. Coño, compadre, por 2 horitas, carajo. Vamos. Buenas noches. Usted tiene que tomarse un trago con él. No. Déjalo, amigo. A tu salud. Ya tomé. Lo que pide la gente, mulato, que va por mí. Vivo desde el día en que te vi. No sé lo que sentí. Tal vez lo presentí. Que me quería, viva desde el día en que te vi, vida no sé, no sé lo que sentí, tal vez lo presentí. Que me quería, me embriagaste con tu risa, está ciego tu presencia. Todo en ti es maravilloso, no concibo tanta dicha. Yo sé que ustedes saben que me asomé a la puerta de la pelona. Y es fea. ¿Te parece a ti? Pero como yo soy un pelúo. Vaya, como yo soy un peludo, me azoró, como a un perro. Entonces la gente empezó a decir por ahí que Benny, con el susto, había perdido la cachimba. Qué sé yo, qué sé cuándo. Entonces, para acabar con los comentarios, vamos a hacer una cosa. Dianisa, ayúdame. Esta noche yo me voy a dar un gustazo, pero sin trancazo. Entonces voy a comprobar, a ver si es verdad, que yo perdí la voz. Hoy mi canto no comenta un dolor ni un desengaño. Hoy mi canto no presenta
vulgaridades en el amor. Hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia del hijo idolatrado que valientemente cayera, defendiendo el sagrado derecho de la libertad. Y a la patria que solemnemente jurara lealtad. Hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia del hijo idolatrado que nunca jamás volverá. Pregunta, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mi papá? Alcanza tan poca vida, Benny. Ahora sí vale la pena hacer el bailable, Juan Luis. Mover esas masas. Ahí, es culpa mía. Yo las crié. Ahora sí que va el bailable. Las cosas han cambiado. ¿Qué más quisiera yo que la revolución arregle este país? Aquí estoy. Hasta ver dónde me lleva la vida. Me indemnizaron y me pidieron que ayudara al Nulfo. Que le enseñara por un tiempo la administración del cine. En lo demás ni me meto. Arnulfo, ¿qué te parece si hacemos una presentación en el cine? Claro, Benny, ¿cómo no? Que te firme el contrato, Arnulfo. Acuérdate que estoy aquí para enseñarte. Es más, si incumplo, me denuncias. De ninguna manera, Benny. Si usted nunca nos delató. Música ni mi país me dieron lo que yo esperaba, chico. Mira, mira nuestro barco. Mira. Cerrado. Todo se cierra, Benny. Todo el mundo se va. Celia Cruz. Oca. Veo. Coño. Juani. Esto se acabó para nosotros, compadre. Todo lo carajo.
te puede amarrar a un músico como tú. Tainai te puede borrar de dinero. ¿Tú crees? Sí. Quédate aquí. Di. Mi familia. Los demás no la tienen. Dime qué tú haces aquí. Nada, Monchi, cosas mías. Caprichos. Te vas a quedar solo. La salud, mulato. Mi salud. Con plata todo se cura, chico. No, Moncho. La nostalgia no me la curé estando fuera de Cuba. Que no me la curo, coño, que no. Mira. Cómprate comida y algo de ropa. Por. En el cabaret Cubana Cruz falta un pianista. Esto me alcanza para un pasaje. Voy a levantar vuelo. Me voy para la Yunay. Chin, chin. Chan, chan. Chin, chin. Chan, chan. A ver, babies. Y de nuevo con ustedes en este escenario, el bárbaro del ritmo, Benny Moré. Cerca de aquí hay un pueblo que significa mucho para mí. Para Santa Isabel de las Lajas, todo mi corazón. Son caballeros.
sabía, coño, lo sabía. Me jodí. Vámonos para médico, vámonos para médico. Me jodí, Olimpio. Me jodí. Toma. Dale, vamos para médico. Tengo que terminar. Hazme caso, coño, Bartolo, vámonos para médico. Tengo que terminar el número, Olimpio. Ah, ese es lo que debe estar gozando, quién sabe dónde. Va a durar 1000 años. Ese hombre no se muere nunca. Fue breve su vida, apenas 43 años. ¿Y cuántos cantó? 20, 25 años. Quizás lo hizo desde siempre, desde niño. Todavía muchos lo recuerdan al comienzo, deambulando con su guitarra bajo el brazo, cantando donde se ofreciera, porque dio para cantar, y cantando describió la breve y fulgurante parábola de su vida, desde el humilde rincón bohemio hasta el triunfo y la celebridad. Y más, hasta el cariño y la admiración del pueblo, que lo recordará siempre como uno de los más genuinos creadores e intérpretes de nuestra música popular.
Gracias.